Bueno amigos, bienvenidos a un video más, pues por acá continuamos en casa de Doña Lucita. Aquí venimos a encontrar a Doña Lucita lavando hoy sus trastitos, ¿sí, Amalia? Estamos viendo de Doña Lucita, ¿qué tal? Sí, buenas tardes, señor. Acaba de venir de allá arriba, sí. Ya fue a tortear, va. Sí, fui a tortear y ya puse mi maíz también, la pena el agua. Ay, sí, y el agua sí, ya está sí, amenazando, sí. Ya está por venir. Pues solo trajo mi tortilla, volví a subir con mi maíz otra vez. Sí, y ahora pues. Voy a sacar mis dos, tres guacales. Ala, qué bien, doña Lucita. Así que, qué bueno va a ir a esa ayuda. Sí, señor. ¿Y qué tal le va viviendo aquí, doña Lucita? Pues todo está tranquilo, pero lo que pasa es que ahorita me siento mañana por lo... La son de la cocinita, eso es lo que me decían, pero mañana no tengo que caminar para ir a hacer mi poquito de café. ¿Y está retirado? Retirado, sí. En eso me siento un poquito difícil, ya teniendo todo aquí me siento tranquilo. Sí, pues. Pero es lo que le decís de mañana, nada más de que no tiene miedo a cocinar. Sí, ese es. El lugar está amplio. Sí. Sí, bastante, ahí sí que está bastante bonito. Pasamos ahí por su... Pasemos. Pase, sí, pase de la... Vamos a ver, ¿no? Pase. Permiso. Y pues, ala, ya arregló acá. Qué bonito tiene acá, bien ordenadito. ¿Eh? Eso mi hijo lo puede traer. Ah. Ahí en cambio lo puede traer ese no sabe. Ah, sí. Y tú ya faltan más puentes angélicas, tú ya faltan las pilas. Sí, pues. Solo las pilas nada más, tenemos que probar cómo sacarlas. Sí, pues, solo eso. Ajá. Pero lo bueno que ahí están cuidados, ¿verdad? Sí, es cierto. Fíjense, doña Lucita, que hoy le traemos una sorpresa. Ah, muy bien. Ese. Bueno, fíjense que hoy le traemos una sorpresa, doña Lucita. ¿Sí? ¿Qué cree usted que le traemos? No sé qué es lo que usted me trae. Solo Dios se dirige a lo que usted me trae. Ya se puso nervioso Raúl también. Hasta Raúl fue nervioso. ¿Usted qué cree que viene en esa caja? Ella no sabe leer. Un, no sabe leer. Un pastel. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree? No sé. Adivine. Algo que usted desee. Y algo que necesite usted para ya no ir hasta donde fue. Ah, eso. Ahí sí ya dio. Fíjense que de parte de Miguel y Marce, o de Marce y Julián, como usted me quiera mencionar, pues viene esta cajita. Y pues quiero de que Julio le haga la entrega el día de hoy acá. Julio, por favor, le puede hacer la entrega. De parte de Miguel y Marce. Sí. Marce. Ah, Marce y Miguel. Marce. Pues, doña Lucita, qué bendición. Quizás usted en algún momento, pues, ha deseado, ¿verdad? Sí, ha anhelado su estufa para ya no poder ir hasta allá a echar sus tortillas. Mira, ya nos quedamos sin cena porque el aguacero no me dejó salir ahí arriba a cocinar. Pero hoy llegó esta bendición, ahí sí que eso gracias a Dios, ¿verdad? Así que antes que nuestros labios sean abiertos, ya Dios sabe de qué tenemos necesidad y Él es el que toca los corazones. Así ahí es. Sí que en otros lugares, por medio de una pantalla, pero ya han agarrado amor a doña Lucita y ese cariño hacia ella, y gracias por esta bendición. Así que acá está doña Lucita, si gusta, pues la puede destapar acá. Vamos a ayudar acá, doña Lucita. Ayudarlo, ahí le va a ayudar Julio ahí a destaparle. Sí, qué gran bendición. Ahí sí que es una gran ayuda para doña Lucita, porque pues está bastante retiradito. Pues ahí en un video se va a mostrar, ahí sí que, o se mostró. Hasta dónde ella cocina, porque sí está bastante retirado, la acompañamos y está lejitos de acá. Me hubiera dicho que me fui a ponerlo en mi maíz. Sí, pues sí, porque el agua ya viene. Cae el agua. Entonces, cae, no va a decir ahí voy. Sí, eso es cierto. Y pues ahí sí que ellos están apoyando acá a doña Lucita a sacar la gran sorpresa, el gran regalo que le han enviado. Gracias ahí a Miguel y Marce por esta bendición para doña Lucita. ¡Hala! ¡Qué bonito! ¿Doña Lucita? Pues sí. Mire qué bendición. Acérquese a la estufa, doña Lucita. ¡Tóquela! ¡Es suya! ¿Qué le parece la estufa, doña Lucita? Mira, sí. ¿Le gusta? Sí, sí. ¡Hala, qué bueno! Nos alegra bastante, doña Lucita. Yo creo que esta telita se le saca. Ajá.
Ponen acá para que haga la media. Aquí ya a la hora de instalar, pues ya se la quitamos. Sí, mira, mi cosita, ¿cómo está? Calidad se hace. ¡Qué bendición! Uy, para echar sus tortillitas ya no tiene, sí, que irse lejos, porque como ella tortea poco, sí, como solo para ella, ahí en su comalito ahí, las tortillas le salen rápido. Mire qué bendición. Ahí sí que gracias a Dios, porque a las personas que Dios toca, sí, su corazón. Y hoy le enviaron esta bendición a doña Lucita, que sabemos que le va a ser, ahí sí que de mucha ayuda. Sí, sí, es cierto. Ahí sé que doña Lucita, para que usted pueda usar su estufa, necesita algo más. Es cierto. ¿Verdad que sí? Porque solo la estufita pues no se puede encender, sí, solo así. Por lo menos el sentadero, no, por mí. ¿Usted, ¿usted qué cree que le hace falta la estufa a doña Lucita? En la manguera y el cilindro. El cilindro le hace falta. Sí. Pues acá está la doña Lucita. Pero lleno, ¿verdad? No, ah, sí, un cilindro lleno. Ahí trae su malachama, no se ha usado. Es de la casa, no se ha usado, ahorita que se va a usar se le va a quitar. Ajá. Así es. Y pues por acá viene la manguera, miren la visita. Aquí está, miren. Y aquí viene el regulador. Y algo muy importante. Las abrazaderas de seguridad. Sí, pues. Una y dos. Eso viene de parte de Marce y Miguel. ¿Algunas palabras que tenga ahí para ellos? Gracias, mamayita linda, que usted en algo me está ayudando. La verdad, señor, que yo no tenía dónde cocinar, señor. Y ahora me grabaron las señas que vinieron a entregarme ese, me vinieron a grabar donde yo voy a cocinar, está retirado, señor. Ayer ni le cuento que nos quedamos sin cena porque son los chorros de agua y ya no pueden salir ya. Así nos quedamos, aguantar necesidad de hambre. Pero gracias a la bendición de Dios, madre, que usted me ayudó en esta estufa. Dios que la bendiga, mamayita linda. Dios que la bendiga, mamá. Miguel. Marce y Miguel. Gracias, Miguel, que usted tan siquiera me está ayudando en algo. Gracias. Agradecido, que Dios le bendiga. Pues fíjate que ellos anteriormente me enviaron la cantidad de 2.902 quetzales. Ven, este mismo. 2.292.20 centavos. Ajá. Y pues anteriormente también entregué a doña Lucita 600 en víveres. Y pues ahora gasté la cantidad de 425 en lo que es la estufa. Ahí está, 425 quetzales exactos. Y pues en lo que es el kit de abrazaderas, manguera y regulador, se gastó la cantidad de... ¿Y no va a incluir el gas? De 566 con todo el gas. Incluyendo el cilindro y el cilindro gas. Y gas. El cilindro se compra. Ahí está. Ah, cilindro y el gas. Ahí está. Ajá. Bueno, entonces yo siento de que le vamos a hacer la instalación a... Vamos a armársela. Ajá. Sí, dejárselo instalado para que ella el día de hoy pues pueda utilizarlo. Ahí sí que le pueda dar uso el día de hoy. El nylon, porque esto puede generar algún incendio. Ajá, sí, sí, porque es un nailito, ahí sí que... Y pues acá le están colocando esta piececita que trae la, ajá, la estufa. Ahí se la van a torcer. Mira, de esa como me gusta, mira, diferente a las otras, ¿no? Ajá. No son de dos piezas, no, que es una sola. Una sola y así no parece. Ah, de veras es una sola, una, ¿verdad? Sola. Qué bonito. Vamos, está. A ver. Y es puro peltre. Ah, mira, pues. Qué bonito. De veras. Las otras pues a veces uno las mueve y algo y empieza a hacer ruido la estufa, ¿no? Ajá. En cambio esa que queda ahí fija no se mueve porque es una sola. De esa sí no había visto, dijo. Grabame. Tranquilo. Ahí pues ahí está colocando la manguera y está instalando la estufa. Ahí hay que colocarle una abrazadera también, ¿va? Sí. Para que quede bien asegurado y que no haya ninguna fuga. Porque es lo que hay que procurar, que no quede fugas, porque si no, sí, peligroso. Ajá. Para una abrazadera. Sí, pues. Lo bueno que Raulín ya sabe de eso, ya ha hecho varios
varias instalaciones de estufas. Pues él no, tiene muchas. Experiencia. No, el que ha hecho más es el Julio. ¿Ah, sí? Sí. Con su venta de papas, tío. Bien va. Sí. Bien va. Bien, Julio. Sí, bueno, tal vez el como es maestro es bueno, pero el labor ese IML sale bueno. Ah, bueno, o sea que tiene mucho que ver la marca también. Sí, tiene bastante que ver la marca de los reguladores. Este de doble filtro es muy bueno. Este es de doble. Yo le compré el más caro porque yo sé que lo más caro sale más bueno. Sí. Entonces, dice que lo barato sale caro. Sale caro. Sí, porque hay que cambiarlo cada rato. Sí. Eso sí. Y terminó de instalar la manguera. Sí. Ahora va a ser la prueba, ¿va? Que Lucita pueda moverlo, ¿verdad? Y ahí se va a quedar, solo que ahí es su espacio, allá queda al lado atrás, ella tiene la ropa. Sí, pues, ajá. Entonces, pues, doña Lucita iba a dejar su estufa. Ahí el buen Rauli le va. Pero. Ya está seguro. Ya ahí está, ¿eh? Bueno, doña Lucita. Ahí está, mire, doña Lucita. Pruebe su estufa. ¡Cero fugas! Pruebe su estufa. Ahí con un fósforo ahí. ¿Dónde están los fósforos? Bueno, doña Lucita. Pruebe. Vaya, pruebe, pues. Tenga el honor de probar su. Ahorita la manguera está vacía, quizá para costar que llegue un poquito. Ajá. ¿Subiste algo? Está abierta, sí. El seguro. Ya va a encender. Ya está ahí, ¿eh? Déjala un poquito abierto. Cuidado, dice. Ah, cierto. Cierto, ahorita ya. Mira. A ver si abre otra vez. Ahora. Ahí está, mira. Llegó la llama. Hola. Gracias a Dios. Mire. Bueno, doña Lucita, hoy sí ya va. Bendición, doña Lucita, sí. Ya va a tener, ¿sí? Siempre en la noche se abre. ¿Apache, no? Ahí está. Siempre en la noche. Ahí está más cerrada. Tiene que tronar. Tiene que estar igual que esto, ¿ves? Se asegura siempre que esté cerrado el seguro acá y también se asegura que esté cerrado. Va a estar bien. Para los niños. Para los niños. Para encenderlo, le apacha aquí y le da vuelta. Para apagarlo, le apacha y le da vuelta. Está bien. Bueno, doña Lucita, ahí sí que tengo algunas palabritas ahí para Miguel y Marce. Marce y Miguel. Bendita sea Dios, madre, que en algo me ayudó en estos tiempos que yo he tenido. Tú, mi marido, por la gracia de Dios, no reconocí ni siquiera una estufa ingrata. Primero me dejó mi marido y nada. Te lo doy gracias a Dios, madre, que usted en algo me ayudó. Mucha bendición de Dios va a tener usted, Señor. Gracias, mamayita linda. Gracias, Miguel, que usted me ayudó en algo. Gracias a Dios. Bueno, muchas gracias por la confianza y pues el resto del dinero se va a estar viendo en otros videos. Bueno, amigos, vamos a dejar este dedito para acá. Bendiciones a cada uno.